Como anunciamos a ustedes, hoy tendremos una sesión dedicada a examinar los temas que ha echado a andar en nuestra universidad el doctor René Millán sobre lo que genéricamente podemos llamar el bienestar subjetivo. Sus primeros hallazgos fueron presentados hace unas semanas ante los colegas universitarios y la prensa. Se habrán ustedes enterado. René es doctor en sociología por la Universidad de Estudios de Torino y es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1989. René fue director por 8 años de ese instituto y, como recordábamos, es pues miembro fundador de nuestro seminario universitario de la cuestión social. De hecho, a su generosidad debemos los momentos de arranque de nuestro seminario, que tuvo como sede por un buen tiempo pues el salón de usos múltiples de ese instituto. Pues me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí con nosotros. No, René es todavía miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y coordina, como dije, el Seminario de Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad. Aparte de director del instituto, fue coordinador de la maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo y miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Mora. Y está junto con él el doctor Roberto Castellanos Cereceda. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Roberto es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y ha realizado investigaciones sobre bienestar subjetivo y política pública. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador asociado de la Fundación Este País, enfocado a la investigación aplicada en temas de desarrollo social. Miembro de la Comisión para el Estudio y la Promoción del Bienestar en América Latina e integrante del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas de España. Ha sido consultor en diversos organismos internacionales. Esperemos que se una a nosotros el Germán Castro Ibarra, quien es también sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Letras Mexicanas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y doctor en Letras por la UNAM, y además desde 2007 funge como director de Geografía en la Dirección Regional Centro del INEGI, en donde ha ocupado diversos cargos y ha coordinado la realización de más de 100 desarrollos multimedia y sitios web para diferentes instituciones, empresas, etcétera. Bueno, si les parece, René, empezamos de nuevo. Pues muy bienvenidos tú, Roberto, y los escuchamos, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Rolando y a María Luis Fuentes por la invitación. Y decirles que realmente me complace mucho que el seminario tenga interés por estos temas. Me da gusto volver así al seminario. También debo confesar que me inhibe un poco. Me inhibe por la calidad del público y me inhibe porque el tema, en las veces que lo hemos presentado en los últimos meses, 2 o 3, 4 veces, yo no sé, es un tema que produce reacciones no solo encontradas, sino bastante apasionadas, digamos, ¿no? De tal manera que uno se ve constantemente en la necesidad de justificar el tema una y otra vez y es sometido a una cantidad de preguntas. Supongo que pasará así, está bien que pase, pero como eso es una especie de punching que hacemos cada vez que presentamos, me hubiera gustado poderlo presentar un poco más entrenado, digamos, ¿no? Digo 2 o 3 cosas antes de comenzar. El concepto general de lo que nosotros estamos tratando de analizar es, como lo dijo Rolando, es el concepto de bienestar subjetivo. Es un concepto que viene de varias fuentes, de fuentes psicológicas, sobre todo de escuelas de psicología, pero también de escuelas económicas. Y la idea que tiene es
tiene dos hechos muy, muy importantes enfrente. De un lado, se comprobó en 1975, un señor llamado Stiglitz hizo un libro donde mide el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita durante 40 años en la sociedad norteamericana y simultáneamente va midiendo la satisfacción con la vida. La satisfacción con la vida junto con la felicidad son los dos grandes indicadores que se usan para el bienestar subjetivo. Explico al rato sus diferencias. Y se dio cuenta que no iban de la mano, que incluso divergían, que el crecimiento del Producto Interno Bruto no garantizaba por ese solo hecho, ni el ingreso per cápita, que la gente reportara mejor bienestar. En 1900, no me acuerdo cuánto fue el año, con Sarkozy, el presidente Sarkozy formó la comisión esta de medidas para el progreso, donde estuvo integrado por Stiglitz, 2007, por 2008, por Stiglitz y por Sennett y por 20 agentes de un nivel internacional bastante prestigiado. Y en otra línea llegan a la conclusión que los indicadores económicos, particularmente el Producto Interno Bruto, no es un buen, lo dicen así, no es que sea un mal indicador, pero está mal usado cuando de ahí queremos derivar una serie de elementos que tienen que ver no solo con el progreso económico, sino con el progreso social. Y esta anotación abre una brecha que es importante desde el punto de vista analítico. ¿Qué quiere decir? Que los indicadores clásicos con los que medimos el progreso económico no son suficientes para medir el progreso social. Y surge ahí, entre otras cosas, la idea de medir la calidad de vida y el bienestar subjetivo. La calidad de vida es un fenómeno más complicado y entonces se hace un movimiento más o menos internacional. Hay un buen número de académicos y de políticos y de ONGs que están trabajando en esta idea de bienestar subjetivo, de cómo construir políticas, aunque ahí está un poco más atorado, para determinar qué elementos podríamos encontrar y qué indicadores regían la satisfacción de la vida y encontrar otro tipo de indicadores respecto del progreso. La idea fundamental es esta. Y esta es una discusión, por ejemplo, que se hizo con Amartya Sen. Como quiera que se piense el progreso, como Producto Interno Bruto, como un crecimiento infinito de políticas sociales, de coberturas, de servicios, ingresos, lo que ustedes gusten, hay una especie de finalidad que está como ausente, es decir, ¿todo eso para qué? En teoría eso debería repercutir en una especie de bienestar subjetivo, no solo un bienestar económico, es decir, deseamos que la gente no solo tenga buenas condiciones materiales, sino que además se sienta bien. Esto coloca a la idea de bienestar subjetivo como una segunda evaluación de ciertos procesos, pero no la sustituye, no es el indicador del progreso, no es el indicador de la economía, ni es la finalidad de la economía, es simplemente un elemento que lo sustituye. Bueno, hasta aquí, así surge esta idea, y en realidad, cuando hablamos de bienestar subjetivo, lo digo rápidamente, hablamos de dos elementos, como decía, uno es la felicidad, que refiere sobre todo en términos teóricos y metodológicos a una especie de balances afectivos, estados emotivos. Y normalmente lo que se aprecia es que son muy variantes en el tiempo. Alguien se levanta en la mañana, se siente de mal humor, viene a trabajar, encuentra gente como esta, platica un rato, se siente animado, luego entra y ve que la computadora no funciona, y en fin, y al final del día hace una especie de balance del día, que es una sumatoria de una serie de elementos. Lo primero es la felicidad, lo segundo es la satisfacción de la vida. La satisfacción de la vida tiene un componente evaluativo y cognitivo, que no lo tiene la dimensión estrictamente cuando hablamos de felicidad. Y esto es un punto muy importante, lo que nosotros estamos midiendo es satisfacción de vida, son componentes evaluativos y cognitivos sobre la propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que la satisfacción de la vida es un elemento, primero que nada, autorreportado, quiere decir autoevaluado por el propio sujeto. Él evalúa cómo se siente y lo expresa. Ya indicaremos luego cómo. Y este fenómeno es un fenómeno muy interesante, porque si uno le preguntase, digamos, a algún integrante de los Masái Mara, posiblemente no usaría los mismos criterios de evaluación de su vida. No tendría los mismos referentes con los que evalúa su vida.
por ejemplo, sería difícil que le evaluara a partir de ciertos, de un neoyorquino que tiene coches o departamentos en algún barrio progre en Nueva York. Entonces, los elementos con los que se evalúan son un tema central de la satisfacción de la vida. Y la verdad es que ahí estamos un poco atrasados. Pero hay otro punto importante. No todos los contextos sociales evalúan con los mismos criterios. No todos los individuos de distintos contextos sociales evalúan como los mismos. La felicidad de un miembro de Masai Mara es radicalmente distinta a un ciudadano común norteamericano o a uno guatemalteco. Puede en teoría serlo. ¿Qué quiere decir este dato aparentemente? Bueno, quiere decir que hay distintos criterios de evaluación, pero no solo eso, sino que además hay distintos criterios de evaluación individual. Posiblemente Rolando use unos, ustedes usen otros y Roberto use otros. Entonces, no hay una especie de fórmula por la cual podamos decir, ¿no?, si nosotros aplicamos A más B más B, todo mundo va a ser feliz, ¿no? Por eso se pregunta, por eso es un bienestar autorreportado. Lo importante de tener en cuenta aquí es que son evaluaciones de la propia vida que hace un sujeto sobre sí mismo con determinados criterios que pueden no ser válidos para los otros. Y los hace en función de su experiencia. La experiencia que hace cotidianamente y en el transcurso del tiempo es lo que determina la propia evaluación. Yo quería quedarme hasta aquí. Entonces, hablamos de vida, satisfacción de vida, porque atrás hay un problema de reflexibilidad, de conectividad sobre la propia satisfacción. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es presentar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, los primeros resultados de la encuesta. Hemos decidido hacerlo básicamente de manera muy simple, básicamente con porcentajes para que se vea un poco la película, ya después podremos entrar en materia. Es una encuesta que tiene algunas novedades respecto al plano internacional, lo van a ver ahorita, es una cosa que se llama dominios. Y para hacer la exposición, pues le he pedido a Roberto que nos ayude. Bueno, en realidad, tanto Roberto como yo, como Esther, trabajamos en la elaboración del cuestionario, en los procesamientos, ya nos estamos. Pues muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación y comparto la sensación del doctor Millán de un poco de inhibición. Yo siempre había estado de aquel lado y de pronto estar de este lado. Yo pensé que iba a pasar todavía muchísimo más tiempo antes de que pudiera hacerlo. Y me da muchísimo gusto y poder compartir parte del trabajo que hemos estado haciendo en últimos meses bajo la coordinación del doctor Millán, y que la verdad es que ha sido muy interesante ir identificando hallazgos y resultados, pero al mismo tiempo ir identificando también reacciones de distinto tipo y de distintos sectores que de pronto se acercan a nosotros desde gente que tiene interés y que tiene problemas personales y cree que a partir de esta información puede encontrar algún descubrimiento interesante, hasta quienes tienen interés en tratar de, ¿no?, analizar desde una perspectiva más de política pública, asuntos de gobierno. Preparamos una probablemente enorme cantidad de datos y no quisiéramos quizá presentarlos todos, pero paulatinamente vamos a ir avanzando. Les propondría ir avanzando en la presentación alguno de estos datos, de esta información, y vamos probablemente recogiendo, si es que fuera el caso, algunas inquietudes o preguntas. Si pudiéramos empezar con la presentación, quizá lo primero que habría que decir, bueno, muy en términos generales, iniciaría diciendo que lo que perseguíamos con la encuesta, con la elaboración de este instrumento de opinión pública, es identificar cuáles eran las condiciones y los niveles de satisfacción vital de las personas, de bienestar subjetivo en general, pero nos interesaba sobre todo el componente cognitivo, y a partir de la identificación de estos niveles, tratar de ver de qué manera podría esto ser materia para intervenciones públicas, para política pública, o para informar, más que para diseñar como tal una política pública que atendiera el tema. Se trataba, o nos parecía que sería importante que pudiera ser parte de los criterios de información que pudieran tener quienes toman decisiones en materia de política pública. Como ya lo decía el doctor Millán, no es algo nuevo, es un esfuerzo que se viene haciendo en muchos países,
que se viene haciendo a nivel nacional también en distintas instancias. El INEGI hizo su primera medición en 2012 sobre este tema, acaba de lanzar hace algunas semanas la primera serie histórica también sobre esta materia. Entonces, en ese sentido, el seminario y esta encuesta se suma a este esfuerzo internacional. Para elaborar la nacional e internacional, para elaborar la encuesta, hay distintos instrumentos que revisamos. Yo mencionaría como algunos de los más importantes. Hay una serie de directrices que la OCDE definió para diseñar encuestas en materia de bienestar subjetivo. Ese fue un referente importante para nosotros. Hay trabajos también ya muy estandarizados de medición y de formas de preguntar, la encuesta mundial de valores y en Gallup, Eurobarómetro también. Y nos dimos a la tarea de revisar algunos esfuerzos nacionales de otros países para ver qué preguntas o qué temas pudieran ser interesantes. De manera estándar, la encuesta se llevó a cabo a partir de un ejercicio, incluyendo un ejercicio piloto. Es una encuesta, no entraré en demasiados detalles, ustedes lo pueden ver ahí, a quien guste, por supuesto, le podemos compartir este documento y, por supuesto, la base de datos completa, pero quizás solamente decir que es una encuesta representativa a nivel nacional, son 1.200 casos, hay desagregación por regiones, lo cual nos permite ir un poquito más a detalle. Por el tamaño de la muestra no podemos ir más allá de ese nivel de desagregación, pero esto nos permite acercarnos a ver un poco cuáles son algunas variaciones, solamente variaciones regionales, y solamente mencionaré una de ellas, para tres variables de ellas a nivel de estas regiones. Voy a iniciar solamente presentando algunas, la gran mayoría son frecuencias, en este caso serían frecuencias de los tres o cuatro componentes que normalmente se ha identificado que forman parte del concepto de bienestar subjetivo. El primero de ellos es el de satisfacción con la vida, es el componente que se considera el componente cognitivo o evaluativo del bienestar subjetivo. Es decir, las personas normalmente cuando se les pregunta qué tan satisfecho se siente con su vida, el tipo de ejercicio que se hace es evaluativo más que afectivo, más que emotivo o emocional, aunque también análisis empíricos sugieren que hay traslapes, por ejemplo, entre satisfacción con la vida y felicidad. El promedio nacional, aquí es donde empiezan muchas de las sorpresas, el promedio nacional es de 8.5 de satisfacción con la vida, es el mismo, por cierto, que el de felicidad. Pero lo que más sorprende, o una de las cosas que sorprende, es que poquito más de 80% de la población se declara satisfecha o muy satisfecha con su vida. Aquí hay que decir que la escala que nosotros utilizamos es una escala que va del 1 al 10, donde 1 es insatisfecho o nada satisfecho con su vida o nada feliz, de ser el caso de esa variable, y 10 es muy satisfecho con su vida o muy feliz. Sin embargo, a pesar de que parecería que es el Edén de la felicidad, también uno de cada seis personas, 17%, se reportan poco nada satisfechas, que la verdad en este contexto no parece nada despreciable. En términos de felicidad, las distribuciones son muy similares, no hay demasiadas distinciones quizá entre una y otra variable. Vemos el promedio es exactamente el mismo, 18% se considera infeliz, es decir, nada o poco feliz, nosotros agregamos el nada feliz de 1 a 4, igual que satisfacción con la vida, y poco feliz o poco satisfecho 5 a 7, ustedes lo pueden observar ahí en pantalla. Entonces, la distribución felicidad, satisfacción con la vida, la verdad es que es muy, muy similar. Cuando se cruza con otras variables, puede adquirir algunas diferencias. El resto de la presentación nos vamos a enfocar en el concepto de satisfacción con la vida y felicidad y afectividad, y esas dimensiones las dejaremos de lado. Justo porque creemos y porque así se ha utilizado normalmente en política pública o en temas, digamos, de discusión pública, el concepto de satisfacción de vida como un concepto que puede ser quizá más útil para este tipo de digamos, usos de política o para discusión de estos temas. Existe un tercer componente que al menos de bienestar subjetivo, que al menos la OCDE analiza y desagrega en distintos componentes, pero que es el más difícil de medir,
que es el componente que se le conoce como eudaimónico. Viene de aquella palabra de eudaimonia acuñada por Aristóteles, que justamente hablaba de la virtud, de la importancia de una vida virtuosa. Lo complicado en este caso es cómo captar o cómo tratar de registrar un componente que supone una enorme cantidad de una significativa cantidad de variables digamos, la OCDE lanza algunas ideas y algunas posibilidades. Uno de los componentes, uno de los elementos que forman parte de esta idea eudaimónica de bienestar subjetivo es la libertad para decidir. ¿En qué medida las personas se sienten libres para tomar sus propias decisiones? Un concepto que, por cierto, también, digamos, evoca de alguna manera otros conceptos de la literatura, como puede ser el desarrollo humano, toda la teoría de capacidades. Pero la libertad para decidir, en todo caso, es una manera en la cual se puede aproximar, quizá de manera muy marginal, pero se puede aproximar a este concepto. Hay otros como el propósito de vida, qué tan significativas creen que las personas tienen llevan a cabo una vida. Aquí el resultado que obtenemos es inferior al de los otros dos componentes. Una de cada tres personas considera que no son… nunca o solo en algunas ocasiones han podido tomar decisiones importantes libremente. Este es probablemente el dato más importante. Ahí está la línea, lo pueden observar, está cruzado con el promedio de satisfacción con la vida. Evidentemente, a mayor percepción de que se toman decisiones libremente, también aumenta los niveles de satisfacción vital de las personas, lo cual es algo esperado o esperable. A nivel regional, estos son los resultados que obtenemos. Esas son las cuatro regiones en las que se segmentó al país para propósitos de esta encuesta. En términos generales, lo que observamos es que los niveles promedio más altos están en el norte y en la zona metropolitana. La zona metropolitana compuesta por el Distrito Federal y el Estado de México. Le sigue el centro-occidente. Y por último el sur-sureste. Las diferencias en términos de los promedios, las diferencias digamos de punto o fraccionarias son pocas, pero una cosa que observamos en general en estos estudios, pero en particular en el caso de México, es que la gran mayoría de la población tiende a concentrarse en el rango, digamos, que va de 7, 5, 8, 9, es el rango en que la mayoría se concentra, una mayoría importante de la población. Algunas variables sociodemográficas básicas, un poco para tener una idea de cómo se comporta la variable satisfacción con la vida. En términos de edad, lo retomaré un poquito más adelante, pero lo que pueden apreciar ustedes aquí es en cada uno de los distintos rangos de edad cuál es la distribución porcentual de las personas que se sienten satisfechos, insatisfechos con su vida, sumamos ahí el rango de 1 a 7 y satisfechos con su vida, sumamos el rango de 8 a 10. Esta es una constante que van a ver en todas las gráficas también para irnos familiarizando con estos datos y la línea nos permite observar cuál es la media satisfacción de vida. La media satisfacción de vida normalmente lo que se ha apreciado en estudios internacionales es que tiene una especie de U, es decir, al principio del ciclo vital, cuando se es joven, alrededor de los 18 décadas de los 20, 30, suelen ser altos los niveles de satisfacción de vida promedio, tienden a bajar después de los 40, sobre todo quienes están alrededor de los 45 años, y luego comienzan a subir por ahí después de los 60 y 70. Parecería ser que estos datos, digamos, refuerzan esa idea, pero es muy tenue la gráfica o la tendencia que se aprecia. No es realmente… podríamos decir poco significativo, es difícil hacer una afirmación a partir de los datos que en México se comportaría de esa manera. De hecho, aquí agregamos los mismos rangos de edad que hace el INEGI, pero si le agregamos más de 70 años que tenemos los datos, aunque son muy poquitos nuestros casos, el promedio de satisfacción con la vida no se recupera al final, sino al contrario, sigue cayendo. Lo cual también, hablando de intervenciones públicas, amerita reflexionar sobre qué está pasando en ese sector de la población. Las mujeres tendemos a observar en los resultados de la encuesta que las mujeres tienen niveles más bajos de satisfacción con la vida, en general de bienestar subjetivo, que los hombres, aunque las diferencias son realmente muy marginales y quizá, siendo rigurosos, estadísticamente poco significativas, ¿no? Considerando el rango
de el margen de error, digamos, de la encuesta, ¿no? Pero lo pueden ustedes observar aquí, tiende a ser menor el promedio de satisfacción vital de las mujeres respecto de los hombres. Estado conyugal, este es uno de los rubros que más, digamos, reacciones interesantes hemos observado, justo por el dato que ustedes pueden apreciar en la última de los datos promedio que corresponde a los viudos o viudas, ¿no? Que son los que tienen el promedio de satisfacción vital más alto, casi de 9. Por supuesto, trataremos no derivar recomendaciones de política a partir de este resultado, pero más allá, digamos, de ese dato que llama la atención, por supuesto, y que habrá que, digamos, profundizar exactamente con qué tiene que ver, hay variables, digamos, familiares y de otro tipo que tienen peso importante para este segmento de la población, pero el gran, digamos, resultado principal es que el tener una relación estable de pareja es determinante para la satisfacción vital. Sea casado, sea unión libre, el promedio de satisfacción vital es más alto que el resto de la población, probablemente que según nuestros resultados, solo con excepción de los viudos, pero esto es una tendencia también internacional, estar, insisto, en una relación de pareja, por lo que esto reporta en muchos aspectos, suele estar asociado con mayores niveles de bienestar subjetivo. El ingreso. Aquí hay varios, digamos, un par de resultados, dos, tres resultados interesantes. El primero es el dato mismo de la estructura de ingresos. Nosotros, digamos, sabemos lo complicado que es recabar datos estadísticos de ingreso. Por supuesto, no es nada sencillo. Aquí solamente se le preguntó a las personas en qué rango se ubicaba, con lo difícil que es, digamos, tomar en cuenta ese dato. Pero ese simple hecho nos da cuenta de que, por ejemplo, 65% de la población reporta tener un ingreso menor a 5,000 pesos, ¿no? Supongo que en un foro como estos no sorprende, por supuesto, ese dato, sin embargo, nos refleja pues cuál es la estructura de ingreso de la población. Solamente el 0.5% reportó tener más de 30,000 pesos como ingreso. Es un primer resultado. El otro, digamos, interesante, importante observar es la relación que tiene con la satisfacción con la vida. El ingreso sí importa. Normalmente se dice la felicidad, el ingreso no importa para la felicidad. Bueno, los resultados dicen que sí importa, que sí es importante, sí es determinante y sí puede incidir de manera significativa. Pero también parecería que llegado ciertos niveles de ingreso, el incremento marginal del ingreso puede reportar no el mismo incremento en términos de bienestar subjetivo, de satisfacción con la vida. Por supuesto, habrá que hacer estudios estadísticos más rigurosos, pero un simple vistazo a los datos y los primeros análisis estadísticos que hemos hecho sugerirían que es así. Llama la atención que en el último grupo de población, incluso la satisfacción vital, el promedio de satisfacción vital disminuye. En ocupación, los datos que tenemos es que tener un empleo, por supuesto, reporta mayores niveles de satisfacción. Esa es la gráfica superior izquierda. Mayores niveles de promedio de satisfacción vital que no tener un empleo. Tener un empleo formal es aún más importante en términos de satisfacción vital, o reporta mayor satisfacción vital que tener un empleo informal, 63%, casi 64% reporta tener un empleo informal. Y después, las dos gráficas del lado derecho, lo que contrastamos ahí son niveles de insatisfacción con la vida y de satisfacción con la vida, en función de la condición de ocupación, sin empleo, con empleo, informal o formal. En términos generales, lo que podríamos observar ahí es que los dos condiciones de empleo que prácticamente son idénticas en términos de la insatisfacción vital que reportan son no tener un empleo y tener un empleo informal. Los otros dos componentes, en tener un empleo o que este sea formal, son prácticamente idénticos o muy similares. Al menos, ¿no? Pero si observamos, sobre todo también nos interesa observar no nada más la parte de quiénes son los muy felices o los que tienen mucho bienestar subjetivo, sino qué pasa con ese segmento de la población que está en condiciones de insatisfacción o de bajo bienestar subjetivo. Ahí en el segmento de aquellos que no tienen empleo, están en empleo informal, hay resultados importantes. Escolaridad. El resultado en general que observamos es que
el nivel más bajo por medio de satisfacciones, por supuesto aquellos que no tienen ninguna nivel de escolaridad, y paulatinamente va subiendo, no es muy drástica los ascensos, la verdad es que la brecha es relativamente pequeña, entre el 8.24 de quienes no tienen ninguna escolaridad hasta el 8.99, 8, casi 9 quienes tienen posgrado, pero sí se aprecia relativamente un incremento en los niveles promedios de escolaridad, aunque la verdad tampoco son parecen ser del todo determinantes. En la gráfica de abajo se observa otro fenómeno, digamos, interesante, que es el de la barra azul, que es aquellos que están insatisfechos con su vida, y ahí parecería que sí hay una, digamos, diferencia importante, ¿no?, entre quienes no tienen ninguna escolaridad y paulatinamente cómo se va moviendo en los siguientes niveles de escolaridad. Hicimos un ejercicio muy sencillo y muy, muy básico, como decía, de vínculos, posibles vínculos causales entre algunas variables. Aquí solamente presentamos los que tienen que ver con edad. Los únicos dos rangos de edad que parecerían que digamos, reportan mayor satisfacción con la vida son los de 30 a 44 y 45 a 59, por lo menos estos dos rangos reportan niveles de felicidad más altos respecto de los de 18 a 29 años. No hay, digamos, estadísticamente hablando, siendo rigurosos, no podríamos decir mucho más respecto de los del rango de 60 a 70 años, pero en todo caso parecería que ahí hay, por lo menos en esos dos rangos de edad, una distinción, un efecto importante. En términos de ingreso, hay dos rangos, digamos, a partir de los que tienen entre 5.000 y 10.000 pesos y el siguiente grupo de 10.000 a 15.000, también estadísticamente podemos encontrar que sí hay un vínculo causal o que, digamos, estos rangos de edad muestran niveles de satisfacción vital superiores significativamente respecto de aquellos que se encuentran en el nivel más bajo, ¿no?, en el de menos de 2.000 pesos. O sea, sí hay un efecto causal que hay que observar o atender en este caso, ¿no? Hablaré ahora de un par de componentes que tienen que ver con la afectividad. Satisfacción con la vida, como decía, es el componente cognitivo, evaluativo, y la afectividad o el balance afectivo, como también se le conoce, tiene que ver con la emoción y con los sentimientos que tienen las personas y que también, determinan o pueden incidir en los comportamientos y que también recoge el bienestar subjetivo. Aquí le preguntamos a las personas en la última semana cuáles fueron los sentimientos más fuertes que habían tenido, y consideramos tres sentimientos positivos y tres sentimientos negativos que ustedes pueden observar ahí. Lo que hace estas gráficas es agregar si se tuvo ningún sentimiento positivo, es decir, dos negativos. O sea, a las personas se les preguntó dos de los sentimientos solamente. ¿Cuáles habían sido los dos más fuertes o más constantes? Entonces, cero positivo significa dos negativos, uno positivo evidentemente es uno y uno, y dos positivos son que las dos emociones que dijeron que habían tenido eran ambas de tipo positivo. En términos generales, lo que observamos es que la mitad de la población tuvo emociones positivas, pero sigue habiendo un 17% de población que experimentó intensamente emociones más bien de orden negativo. Otra vez aprecia en el caso de las mujeres un predominio mayor de emociones negativas y menos positivas en contraste o en comparación con los hombres. Insisto, estos son resultados de frecuencias simples. Y después, si lo vemos desde la perspectiva de ingreso, o desde la perspectiva de tener o no tener un empleo, que son las dos gráficas de su derecha, observamos que evidentemente tener un bajo ingreso reporta o está asociado, parecería estar asociado con un porcentaje alto de personas que dicen tener sentimientos negativos o ninguno positivo, ¿no? 73% se ubica en esa situación. Los que están en, llama atención, los que están en, que tienen, reportaron tener dos emociones positivas, solo 41% está en el nivel más alto, 59% sigue estando en el nivel bajo de ingresos, considerando bajo menos de 5.000. Y después en la última gráfica, lo que vemos es algo que también sería esperable, ¿no? Aquellos que tienen trabajo, reportan en su mayoría sentimientos positivos, y quienes no tienen ningún trabajo reportan en su mayoría sentimientos negativos, que es un poco lo que refleja esos datos, los que están circulados.
algo importante que nos parecía indagar es cuál sería el propósito de vida de las personas, que tiene que ver con la afectividad y tiene que ver un poco con el componente eudemónico. Aquí la pregunta es, lo que queríamos indagar es ¿para qué siente la gente que debe vivir? ¿Cuál es su criterio, digamos, de su propósito de vida? Y les dimos varias opciones. La pregunta es, ¿para estar satisfecho con su vida, uno debería vivir para? Y las opciones son compartir la vida con los demás, ir tomando lo que la vida ofrece, un poco más, digamos, a lo espontáneo, darse gustos y placeres, un enfoque más de orden hedónico, seguir el modo de vida que uno eligió, tener dinero, ser reconocido socialmente. Y la gran mayoría, la mitad de la población, dice que es compartir la vida con los demás. Hay, digamos, un importante concepto relacional, y eso se ve en la mayoría de los datos, que está asociado con mayores niveles de satisfacción con la vida. Como ustedes pueden ver ahí, ese grupo de población tiene un promedio de satisfacción vital comparativamente alto en este contexto, de 8.6. Que se parece mucho al de aquellos que dicen que uno debería vivir para seguir el modo de vida que uno eligió, cualquiera que este sea. Solo 6% dice que debería vivir para tener dinero, probablemente nos sorprende, y sin embargo en este segmento de población no es el promedio de satisfacción vital no es el más bajo. Bien, estos son los dos… componentes que tienen que ver con afectividad. Hicimos algunas preguntas que tienen que ver también, o están relacionadas con lo que llamamos control de vida, expectativas de vida o incluso trayectorias vitales. La resiliencia es un concepto sobre todo utilizado en la psicología, pero que también suele ser empleado en conceptos eudamónicos de bienestar subjetivo, que básicamente lo que nos ayuda a saber la resiliencia, lo que busca captar el concepto es que tanto las personas pueden enfrentar adversidades, superarse las adversidades e incluso crecer a partir de ellas. Y lo que observamos aquí también es una escala del 1 al 10, este concepto, lo que le preguntamos a las personas es cuando las cosas están mal en su vida, ¿qué tanto le cuesta recuperarse? El promedio se ubica en 7 o casi en 7. Puntos en la escala del 1 al 10. Hay digamos, 13% que nos parece importante, que dice que le cuesta mucho recuperarse, que tiene quizá pocas herramientas para recuperarse a la adversidad o a situaciones negativas. Y un dato quizá el más importante es lo significativamente asociado que está con la satisfacción con la vida. Aquellos que les cuesta mucho, reportan un nivel de satisfacción promedio de 7.5, mientras los que dicen que no les cuesta nada, que no es difícil recuperarse, están por arriba del 9 de promedio. La percepción de control es qué tanto, digamos, tratamos de captar en la idea de qué tanto se considera que consideran las personas que su vida se ha desarrollado como han querido. Aquí de nueva cuenta observamos que mientras más se desarrollan, dicen que las personas su vida se ha desarrollado en el sentido que quisieran, también observamos que hay un aumento en los niveles de satisfacción vital. Incluso quienes están en los dos últimos rangos están por arriba del promedio nacional, una mayoría importante reporta que la vida más o menos se va desarrollando conforme se la han planteado. Expectativas de futuro. Es una pregunta importante por lo que puede conducir a entender o a averiguar cuál es la esperanza que puede tener la gente de superar también o estar mejor más adelante en su vida. Y lo que preguntamos es qué tanto se siente seguro de que el futuro…